a generation of Benjamites. Y estoy plenamente convencido de que Dios está levantando una iglesia diferente. And I'm completely convinced that God is lifting up a different church. En estos últimos tiempos. In these latter times. Y creo de que la iglesia que Dios está escogiendo. And I believe that the church that the Lord has chosen. Es una iglesia que tiene características benjamitas. It's a church that has the characteristics of the Benjamin. Yo vine desde Barranquilla, Colombia. I came from Barranquilla, Colombia. Para desafiar y para despertar. To challenge and to wake you up. A los benjamitas que se encuentran en esta casa apostólica. To those Benjamins that are here in this apostolic house. Dígale a la persona que tiene a su lado. To the person that's next to you. Te veo con cara de benjamita en el día de hoy. I see you with the face of a Benjamin. Vengo a despertar a los benjamitas que están sentados en este lugar. I came to wake up those Benjamins that are here asleep in this sitting down. Ahora, necesitamos entender quién fue Benjamín. Now we need to understand who was Benjamin. Señoras y señores, Benjamín fue el último de los hijos del patriarca Jacob. Ladies and gentlemen, Benjamin was the last son of the patriarch. Benjamín fue el hermano menor de José. Benjamin was the younger brother of Joseph. Pero fue el más bendecido por parte de José. But he was the one that was blessed more from Joseph. Cuando se revela a sus hermanos siendo gobernador en Egipto. When he reveals himself to his brothers being a governor of Egypt. La Biblia dice de que José bendijo a sus hermanos. The Bible says that Joseph blessed his brothers. Pero cuando bendijo a su hermano menor. But when he blessed his younger brother. Le dio cinco veces más. He gave him five times more. Yo creo de que el Padre te va a dar cinco veces más de lo que te ha dado hasta el día de hoy. I think the Lord's going to give you five times more than he has given you so far. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Benjamin, the last son of the sons of Jacob. El hermano menor de José. The younger brother of Joseph. Pero llegó a ser el más bendecido. But he became to be the most blessed. Por mano de su hermano. By the hand of his brother. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Estoy plenamente convencido. I'm fully convinced. De que Dios va a levantar una iglesia diferente en estos últimos tiempos. That God's going to lift up a different church in these latter times. Y quisiera decirle en el día de hoy. And I would like to tell you today. Que hay muchas personas que están sentados en este lugar. There's a lot of people sitting down in this place. Y que han visto a otros prosperar. And they have seen others prosper. Y que han visto a otros progresar. And they have seen others increase. Y quizás has visto a otros salir hacia adelante. And maybe you've seen others pull out of their situations. Y de repente has estado de último en todas las cosas en tu vida. But then suddenly you find yourself in the last place of everything in your life. Pero te traigo buenas noticias de parte del Señor. But I have good news from the Lord to you. Alguien que pueda levantar sus manos a los cielos. Can someone lift their hands to heaven? Dios te va a sacar de allá atrás. God's going to take you from the back. Y te va a traer hacia acá adelante. And he's going to put you on the front. Dios te va a sacar del anonimato. God's going to take you from not being known. Y te va a promocionar. And he's going to promote you. Prepárese. Get ready. Porque cuando un tiempo nuevo de Dios viene. Because when a new time of God arrives. Sobre alguien. Upon someone. Todo estancamiento. Toda esterilidad. Everything that was sterile. That was barren. That will not grow. Se tiene que romper. Has to be broken. Se tiene que quebrantar. Has to be broken. Por eso es que el turno de Dios. That's where the turn of God para usted for you está a punto de llegar en esta mañana. Is about to arrive this morning. De repente pensaste de que Dios se había olvidado de ti. All of a sudden you thought that God forgot about you. Pero no. No. Hay buenas noticias en esta mañana. But there's good news for you this morning. El tiempo de Dios llega para ti. The time of God has arrived for you. Yo dije de que el tiempo de Dios llega para ti. I said the time of God has arrived for you. Regocíjate. Rejoice. No tanto por lo que tienes en el día de hoy. Not for what you have today. Regocíjate más bien. Rejoice instead. Porque hoy se levanta un decreto profético a favor de tu vida. Because a prophetic decree is established for you. A favor de tu casa. In favor of your house. A favor de tu familia. In favor of your family. A favor de tus próximos. Descendientes. And your descendants. Hay un decreto profético. There's a prophetic decree. Oh, alguien que aplauda al Señor. Oh, can someone give a loud hand to the Lord? Hay un tiempo nuevo. There's a new beginning. Abrace a la persona que tiene a su lado. Hug the person that's next to you. Y dígale, hay un tiempo nuevo de Dios para ti. And tell them there's a new time for the Lord for you. Un tiempo de expansión. A time of expansion. Un tiempo de ensanchamiento. A time of enlarging. Un tiempo de aceleramiento. A time of speeding up. Un tiempo de cosecha. A time of harvesting. Lo que sembraste con lágrimas. Whatever you sow with tears. Estás a punto de recogerlo. You're about to gather it. Con alegría. With joy. Por la noche fue el llanto. Last night you cried. Pero por la mañana
viene el gozo. But through the morning there's joy. Alguien que diga amén a eso. Can someone say amen to that? Viene un tiempo de restauración. A time of restoration is coming. Viene un tiempo de restitución. A time of paying back is coming. De repente tú no vienes de la mejor familia del país. Maybe you don't come from the best family in the country. Pero hay un destino profético dentro de ti. But there's a prophetic destiny inside of you. Hay una palabra profética dentro de ti. There's a prophetic word inside of you. Dios bendijo a Benjamín. God blessed Benjamin. Sobrenaturalmente. In a supernatural way. Y Dios siempre reserva lo mejor para el final. And God always holds the best for last. Abrace a alguien que tenga por ahí cerca, dígale, Dios siempre reserva lo mejor para el final. Hug someone and say, God always holds the best for last. La Biblia dice de que los primeros serán postreros. The Bible says the first will be the last. Pero los postreros seríamos primeros. But the latter ones will be the first ones. Dios siempre reserva lo mejor para el final. God always holds the best for the end. O si no, vamos a preguntárselo al rey David. If not, let's ask King David. El último de los hijos de Isaí. The last one of the sons of Jesse. El hijo menor de Isaí. The youngest son of Jesse. Dios lo sacó del desierto. God took him out of the wilderness. Pastoreando unas pocas ovejas de su padre. As being a pastor of a few sheep of his father. Y lo llevó directo hasta el palacio para reinar y para gobernar. And he took him straight to the palace so he can reign and govern. Reserva lo mejor para el final. God always holds his best for last, for the end. O si no, vamos a preguntárselo. If not, let's ask. Al mismo Jesús. The same Jesus. Que sacó el mejor vino al final de la fiesta. That he took out the best wine at the end of the party. Al final de la fiesta sacó el mejor vino. At the end of the feast he took out the best wine. O si no, vamos a preguntárselo. If not, let's ask. Al mismo Jesús. The same Jesus. La Biblia dice de que el primer hombre, the Bible says that the first man, llamado Adán, named Adam, por medio de él entró el pecado, through him sin enter, y como consecuencia la muerte. And as consequences death. Pero escuche bien, but listen closely. La Biblia dice, the Bible says, de que vino el postrer Adán, that the latter Adam came, el postrer Adán que es Cristo Jesús, the latter Adam that's Jesus Christ, revocó el poder de la muerte. He revoked the power of death. Y declaró y estableció vida y vida en abundancia. He declared and established life and life in abundance. El primer hombre trajo muerte. The first man brought death. Pero el postrer Adán, but the latter Adam, cambió la muerte por la vida. Changed death to life. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Dios siempre reserva lo mejor para el final. God always holds his best to the end. Por eso es que la Biblia dice, that's what the Bible says, de que la gloria postrera de esta casa, that the latter glory of this house, será mayor que la primera. Will be better than the first. La Biblia también dice, the Bible also says, que aunque tu principio haya sido pequeño, maybe your beginning may be small, tu postrer estado será muy grande. But your latter being will be great. Yo vengo a despertar a los benjamitas que están en este lugar. I came to wake up the Benjamins that are señoras here. Y señores, ladies and gentlemen, Dios siempre reserva lo mejor para el final. God always holds his best to the end. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Give a loud hand to the Lord this morning. Dios siempre reserva lo mejor para el final. God always holds his best for the end. Benjamín, a pesar de que era el último, Benjamin, even though he was the last one, fue el más bendecido por parte de José. Was the one that was blessed more from Joseph. Y quiero hablarte, and I want to talk to you about, acerca de cuatro características muy puntuales, about four characteristics that are straight to the point, que porta una iglesia benjamita, that a church that is a Benjamin church, que bears, porta una generación benjamita, that bears a generation of Benjamins. Número uno, number one, esta generación, this generation, carga una nueva identidad, bears a new identity. Diga conmigo, una nueva identidad. Say it with me, a new identity. La Biblia dice, the Bible says, que cuando Raquel estaba a punto de alumbrar, that when Rachel was about to give birth, el parto se complicó. The labor was hard. Hasta el punto de que Raquel se murió. Into the point that Rachel died. Pero antes de morir, but before she died, Raquel le pone nombre a su hijo. Rachel names her son. Te llamarás Benoni. You will be called Benoni. Benoni significa, Benoni means, hijo de mi dolor. Son of my pain. Hijo de mi tristeza. Son of my sadness. Hijo de mi sufrimiento. Son of my suffering. Y para el pueblo de Israel, and for the people of Israel, los nombres son de suma importancia. The names are really important. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque por medio de los nombres, because through the names, les era marcado propósito de vida. They were marked with a purpose for life. Y destino profético. In a prophetic destiny. En otras palabras, in another word, Raquel estaba declarando una maldición sobre la vida de su hijo. Rachel was declaring a curse on her son.
Raquel estaba diciéndole, serás hijo de dolor. Rachel was telling him, you will be a son of hijo de tristeza. A son of sadness. Lo que quiere decir, what it's meaning, es que no solamente él, it's not only that he, viviría una vida de dolor y de tristeza, who will live a life of pain and sadness, sino que donde llegara este muchacho, but wherever this young man will arrive, él iba a causar dolor, amargura y tristeza. He will bear bitterness and pain. Pero aquella tarde, but that afternoon, estaba presente Jacob. Jacob was present. El padre de este niño. The father of the son. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Jacob abrió su boca. Jacob opened his mouth. Levantó su voz profética. He lifted up his prophetic voice. Y declaró. And he declared. Nuestro hijo. Our son. No se llamará Benoni. Will not be called Benoni. No será dolor. Will not be pain. No será sufrido. Will not be. Se llamará Benjamín. He will be called Benjamin. Nuestro hijo se llamará Benjamín. Our son will be called Benjamin. En otras palabras. In another word. Jacob cambió el nombre de su hijo. Jacob changed the name of his son. ¿Sabes qué significa Benjamín? You know what Benjamin means? Significa means hijo de mi mano derecha. Son of my right hand. Y también significa afortunado. It also means to be lucky. En otras palabras. In other words. Lo que este hombre estaba haciendo. What this man was doing. Estaba era cambiando la identidad de su hijo. He was changing the identity of his son. Escúcheme bien, por listen favor. To me closely, please. Porque las mujeres en el pueblo de Israel, because the women in the people of Israel, eran las encargadas de colocarle el nombre a sus hijos. Their job was to name their children. Pero aquella tarde se rompió aquel patrón. But that afternoon, the pattern was broken. Jacob como padre levantó su voz profética. Jacob as a father lifted up his prophetic no voice. No se llamará dolor. He will not be called pain. Se llamará hijo de mi mano derecha. He will be called son of my right hand. Se llamará afortunado. He will be called fortunate. Por eso es que usted necesita entender. That's what you need to understand. Que cuando llegamos a Cristo Jesús, that when we arrive to Jesus Christ, se tiene que establecer una nueva identidad sobre nosotros. Identity to be established in our lives. Y el problema, escúcheme bien, el problema de mucha gente, and listen, the problem of many people, que lleva años en el Señor, is that they have been in the Lord for many years, es que no saben quiénes son en el Señor, is that they don't know who they are in the Lord, no tienen una identidad clara, they don't have a clear identity. Dios desea establecer una nueva identidad sobre tu vida. God wants to establish an identity in your life. Dios desea establecer una identidad nueva sobre tu casa, God's desire is to put a new identity sobre in your house, tu familia, in your family, sobre tus hijos, in your children. Jacob levantó su voz profética. Jacob lifted up his prophetic voice. Usted necesita entender, you need to understand, de que la iglesia del Señor, that the church of the Lord, no solamente tenemos el poder, not only you have the power, para declarar, para decretar y para establecer, to declare and establish and decree, sino que también tenemos el poder, but we have the power y la autoridad also, de parte de Dios, and the authority from God, para revocar toda palabra de maldición. To revoke every curse word. Por eso es que usted está en una casa, that's why you're in a house, que sabe predicar la palabra del Señor. To preach the word of God. Usted está en una casa, you're in a house, donde se le da una nueva identidad, where you receive a new identity. Por eso es que usted necesita entender, that's what you need to understand, que como padre y como madre, as a father and a mother, usted necesita bendecir a sus hijos. You need to bless your children. ¿Cómo es posible de que Raquel, how is it possible that Rachel, estaba maldiciendo la vida de su propio was hijo? Cursing the life of her son. ¿Cuántos padres hoy no maldicen la vida de sus hijos? How many parents today don't curse the life of their children? De manera inconsciente o consciente. Not knowing or knowing it. Yo creo de que toda maldición se tiene que romper en esta mañana. That all the curses need to be broken this morning. Tenemos el poder para revocar. We have the power to revoke. Toda palabra de maldición. All curse word. Toda palabra de maldición. All curse word. Toda palabra de muerte. All word of death. Ahí estaba el padre Jacob. There was the father Jacob. En otras palabras, in other words, Jacob estaba diciendo, Jacob was saying, yo no quiero de que mi hijo pase por todo lo que yo tuve que pasar. I don't want my son to go through everything that I went through. A mí alguien me colocó Jacob. Someone named me Jacob. Usurpador, engañador. Someone called me usurper. Mentiroso, deceiver, significa liar, that's what it means. El nombre de Jacob. The name of Jacob. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. I don't want my son to go through what I went through. Yo le pregunto a usted en esta mañana, and I ask you this morning, ¿cuántos desearían how many ones
sus hijos pasen por todo lo que usted ha tenido que pasar. For all your children to go through what you have been through all your life. Yo creo que su respuesta va a ser no. I think your answer will be no. Es por eso de que necesitamos que se levanten los padres. That's why we need the parents to get up. A partir de este día. From this moment on. Y bendigan la vida de sus hijos. And bless the life of your children. Escúcheme bien, bendigan la vida de sus hijos. Listen to me closely, bless the life of the children. Y puedan sentarse con ellos. And you may sit with them. Aconsejarlos, escucharlos. And give them advice and listen to them. Yo sé de que usted anda ocupado. I know that you're busy. Yo sé de que estoy en un país donde se trabaja todos los días de la semana. I know that I'm in a country where you work every single day of the week. Pero también necesitamos sentarnos con ellos. But we also need to sit down with them. Necesitamos establecer identidad sobre la vida de nuestros hijos. We need to establish identity on the life of our children. Si usted no se sienta con sus hijos, if you don't sit down with your children, a darle la palabra de consejo que ellos necesitan, to give them the word of advice that they need, otra persona del sistema lo va a hacer. Someone else from the system will do it. La universidad lo va a hacer. The university will do el it. Colegio lo va a hacer. College will do it. Señoras y señores, ladies and gentlemen, necesitamos we need que se levante una nueva generación, we need a new generation, que cargue una nueva identidad en Cristo Jesús, that bears a new identity in Christ, que tú puedas realmente that you can truly saber quién eres en Cristo Jesús. Know who you are in Jesus Christ. Tú no eres cualquier cosa. You're not just any other thing. Tú no eres lo que la gente dice you're que tú eres. What the people say you are. Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. You are what the Bible says that you tú are. Eres lo que el Señor dice que tú eres. You are what the Lord says you are. Y el Señor está declarando. And the Lord is declaring. El Señor está declarando que tú eres el hijo de la mano derecha de Él. That you're the son of his right hand. El Señor está declarando que somos afortunados. That we're fortunate. Yo vengo a profetizarle a alguien en esta mañana. To prophesy someone this morning. Vengo a profetizar sobre tus hijos. I'm here to prophesy on your children. Todos los días de la vida de tus hijos. Every day of the life of your children. Serán afortunados. Will be fortunate. Serán afortunados. They will be fortunate. Serán bendecidos. They will be blessed. Dios hoy arranca la tristeza. God will pluck arranca out la depresión. He plucks out depression. De repente no vienes de la mejor familia. Suddenly you don't come from the best family. Pero no importa. But it doesn't matter. Hay un nuevo destino profético. There's a new destiny that's prophetic. Hay una nueva historia de vida. There's a new story for life. Una historia nueva de Cristo Jesús. A new story of Jesus Christ. Sobre tu casa. In your house. Sobre tu descendencia. In your descendants. Se levanta una generación. A new generation will arise. Con una nueva identidad. With a new identity. ¿Y qué dice la Biblia que somos? And what does the Bible says that we are? Reyes y sacerdotes. Kings and priests. Embajadores del reino de Dios. Ambassadors of the kingdom of God. La niña de sus ojos. The apple of his eyes. Pueblo santo. Pueblo holy people. Pueblo adquirido por Dios. Holy people that are bought by God. Y lo más importante. And the most important thing. Somos hijos de papá. We're son of our dad. Yo no sé. I don't know. ¿Cuántos hijos hay aquí? How many sons we have here? El día de hoy. Today. Pero vengo a hablarle a los hijos de Dios. But I came here to talk to the sons of God. Tú eres hijo de Dios. You're a son of God. Tú no eres la cola de ratón. You're not the tail of the tú eres la cabeza de león. You're the head of the lion. Dios te diseñó. God has designed you. Que estuvieras por encima, so you could be over y nunca por debajo, and never under. Levántate con una nueva identidad. Get up with a new identity. Una nueva identidad. A new identity. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, when you know who you are in Jesus Christ, tus oídos se van a cerrar. Your ears will close. A lo que dice el sistema de ti. To what the system says about you. Te va a importar las críticas. You're gonna care less for criticism. Te va a importar lo que diga la gente. Te va a resbalar. You're gonna care less for what people say. It's gonna slide off of you. Te va a resbalar. It's gonna slide off you. Porque el Rey de Reyes. Because the King of Kings. Está declarando sobre tu casa. He's declaring on your house. Que tú eres su mano derecha. That you're his right hand. Que eres una afortunada. That you're fortunate. Por eso es que tus hijos. That's why your children. Escúchame bien. Listen to me closely. Todo lo que salió de tu vientre. Everything that came out of your womb. Ha sido bendecido por la gracia de Dios. Has been blessed by the grace of God. No hay maldición que pueda tocar la vida de tus hijos. There's no curse that can touch the life of your children. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Toda maldición. All curses. En esta mañana se rompe. This morning is broken. Se quebranta. It's broken. Yo no
no sé quién te maldijo. I don't know who cursed you. Yo no sé quién sacudió tu vida. I don't know who sifted your life. ¿Qué experiencia amarga tuviste? Or what bitter experience you had. Lo que sí sé, what I know, es que hay una palabra profética, is that there's a prophetic word, en el día de hoy, today, que te está diciendo, that's saying to you, eres afortunado. You're fortunate. Eres afortunada. You're fortunate. Hay una nueva identidad. There's a new identity. Ya no serás conocido más por el dolor. You will not be known as a small one. Tu casa ya no será conocida más por vergüenza. Your house will not be ashamed anymore. Tu familia, your family, no será conocida, will not be known, como la familia ruinosa, as a family that made just noise, miserable, pobre, there was misery, poor, llena de dolor, de amargura, that were full of bitterness. Dilo que tu casa será conocida, but your house will be known as, como una casa de paz, a house of peace, como una casa de gloria, a house of glory, como una casa de bendición, a house of blessing, como una casa afortunada, a house that's fortunate, una casa prosperada, a house that's prosperous, una casa que se levanta, a house that arises. ¿Cuántas veces te han rechazado? How many times you have been rejected? ¿Cuántas veces has sentido que te han desplazado? How many times you have felt that they have taken something away from you? ¿Cuántas veces has llorado, has sufrido? How many times you have wept and suffered? Pero hay una palabra en esta mañana. But there's a word this morning que te está diciendo. That's saying to you. Voy a hacer algo grande contigo. I'm going to do something great in you. Voy a hacer algo extraordinario contigo. I'm going to do something extraordinary with you. Los cielos están abiertos a tu favor. The heavens are open in your favor. Si tú has sido rechazado, desplazado, if you have been replaced or rejected, marginado por la situación, or moved aside by the situation, usted aplica para recibir esta palabra en el día de hoy. You qualify to receive this word today. De repente alguien te abandonó. Then suddenly someone forsake you. De repente papá, mamá, alguien te maldijo. Maybe mom or dad or someone curse you. Pero hoy hay una nueva historia. But today there's a new story. De modo que si alguno está en Cristo, if someone is in Jesus Christ, nueva criatura es. It's a new creature. Adiós al dolor. Say goodbye to pain. Adiós a la aflicción. Goodbye to affliction. Adiós a la amargura. Goodbye to bitterness. Adiós al sufrimiento. Goodbye to suffering. Adiós al estancamiento. Goodbye to being stuck. Despídete de eso en esta mañana. Say goodbye to those things. Alguien que pueda levantar sus manos. Can someone lift up their hands? Y dígale goodbye tristeza. And say adiós sadness. Adiós a la tristeza. Goodbye sadness. Adiós al dolor. Goodbye pain. Adiós al sufrimiento. Goodbye suffering. No nací para estar amargado. I wasn't born to be bitter. Tú no naciste para ser una amargada. You were not born to be mujer bitter. Que estás acá. Woman, that you're here. Yo no sé cuántas veces. I don't know how many times. Alguien te maltrató. Someone mistreated you. Tu esposo, tu padre, tus hermanos. Husband, your father, your brothers. Pero hay una palabra que te está diciendo. But there's a word saying to you. Eres la niña de mis ojos. You're the apple of my eye. Te amo como nunca antes nadie te ha amado sobre la faz de la tierra. Like no one has loved you in the face. Mi amor es un amor incomparable. My love would not be compared. Y estoy aquí en el día de hoy, te dice el Padre. I'm here, says the Father. Con mis brazos abiertos. With open arms. Con mis brazos abiertos. With open arms. No importa lo que pasó. I can care less what happened. Hoy es una mañana para que seque tus lágrimas. Today, this morning, you need to wipe those para tears. Que te despidas de la tristeza. And say goodbye to sadness. Y para que le des la bienvenida. And welcome a tus días afortunados. To your fortunate days. Vienen tus mejores días. Your best days are on their way. Abrace a alguien, por favor. Hug someone, please. Y dígale, vienen tus mejores and días. Your best days are on their way. Oh. ¿Cuántas lágrimas has derramado? How many tears have you shed? Pero hay una palabra en el día de hoy. But there's a word today. Señoras y señores, ladies and gentlemen, la mayoría de los benjamitas, most of the Benjamites, eran zurdos. They were left-handed. Izquierdos, zurdos. Left-handed. Eso. ¿Cuántos zurdos hay aquí en esta mañana? How many left-handed we have here? Déjeme ver las manos levantadas de los que son zurdos. Let me see the hands raised of those that are left-handed. El apóstol es zurdo. Apostle is left-handed. Wow. La mayoría de los benjamitas eran zurdos. Most of the Benjamites were left-handed. Y los zurdos en los tiempos antiguos, and the left-handed ones in the latter days, eran rechazados. They were rejected. Eran rechazados y desplazados. They were rejected and replaced.
y se miraban de una clase inferior. And they were like in a lesser class. Porque eran distintos. Because they were different. ¿Usted no ve a un zurdo cuando escribe? Haven't you seen a left-handed person when he writes? Se voltea todo. He turns all the way around. ¿Alguien quiere dar testimonio? Does someone want to share a testimony? Los zurdos eran mirados como clase inferior. The left-handed people were less class people. Pero esto no le afectaba a Benjamín. But this did not affect Benjamin. ¿Alguien que me pregunte por qué? Can someone ask me why? Porque su padre había profetizado sobre él. Because his father had prophesied over him. Su padre había dicho, his father has said, Benjamín, Benjamin, eres hijo your de son, mi mano derecha. Your son of my right hand. Y es que cuando tú cargas una palabra de parte de Dios, when you carry a word from God, a ti te tiene que resbalar lo que diga el resto de la gente. Everything that other people say should slide off of you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios no le habló a ellos. Because God didn't speak to Dios them. Dios te habló fue a ti. God spoke to you. Y hoy tú eres portador de una promesa. And today you carry a promise. Y hoy eres portador de una palabra profética. And today you carry a prophetic word. Y cuando tú cargas una palabra profética, and when you carry a prophetic word, venga lo que venga, whatever may come, suceda lo que suceda, whatever may happen, permanecerá firme en el Señor. You will be firm standing in the Lord. Creyendo. Believing que eres la persona, that you're the person más importante, more important, que puede existir sobre la faz de la tierra, that can live in the face of the earth. ¿Sabe algo? You know something? Yo comencé a hablar a los 7 años de edad. I started to talk at the 7 years of age. ¿A los cuántos años? How old? 7 años de edad. 7 years old. Yo soy el último de 3 hermanos. I'm the last one of 3 brothers. Y cuando mamá se enteró de que estaba embarazada de mí, and when my mom found out that she was pregnant with me, intentó abortarme en 3 ocasiones. She tried to commit an abortion 3 times. Se tomó de cuanto medicamento que existía. She drank all this medication that was possible. Fue donde la bruja más famosa del barrio. And she went with the worst witch in the neighborhood. Intentó. And she tried. Deshacerse de mí. To get rid of me. Y como consecuencia, and as consequences, nací con problemas. I was born with problems. A los 7 años comencé a medio balbucear. 7 years of age I began to babble. Pero hoy puedo entender, but today I can understand, de que había una palabra, that there was a word, había un propósito específico de parte del there Señor, was a specific purpose in the Lord for que my life, no permitió que mi madre pudiera, that never let my mother abortar, abort me. Señoras y señores, ladies and gentlemen, infancia traumática. I was tormented in my early childhood. I began. Comencé a hablar. I began to talk. Fui a la escuela. I went to school. Con problemas. With problems. Salí de la primaria. I left the elementary. Pero todos me conocían. But everyone knew me. Como el gago. As gago. El tartamudo. The one that stuttered. Todos, nadie me decía Rafael. No one called me Rafael. Nadie me llamaba por el apellido Lara. No one called me by my last name. Todo el mundo me decía, ahí viene el gago. They say, here comes the one that stutters. Ahí viene el tartamudo. Here comes the one that stutters. Crecí con complejos. I grew up with feeling inferior. Tímido, introvertido. Shy, that no me gustaba estar con la gente. I didn't like to be around people. Y prefería decirle al maestro. And I would rather tell the teacher. Cuando me pasaba hacia adelante para exponer una clase. When he put me in the front so I can say something. Que me pusiera una mala nota. I told him to give me a bad grade. Porque me daba vergüenza hablar en público. Because I was embarrassed to speak in public. Porque todos se burlaban de mí. Because everyone made fun of me. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Entro al bachillerato a estudiar. I began to study more. Y yo pensé de que la cosa como que iba a terminar ahí. And I think the things will end there. Se hizo más fuerte. But it became stronger. Todos se burlaban. Everyone made fun of me. Algo terrible en mi infancia, adolescencia y juventud. There was something that was terrible in my adolescence. Aunque sigo siendo joven. Even though I'm still young. Pero cuando Cristo viene a mí. Well, when Christ comes in me. Voy a un campamento cristiano. I go to this Christian camp. Y caí en drogas. And I fell in drugs. Caí en cocaína, en marihuana. And I did weed and cocaine. En cuanta porquería que usted se puede imaginar. In every mess that you can imagine. 5 años consumiendo cocaína. 5 years snorting coke. Y el Señor llega a mi vida. And the Lord arrives in my life. En el año 1999. In 1999.
Y ese mismo día, esa misma noche, perdón. And that same day, that same night, excuse me. El Señor habla a mi corazón. The Lord speaks to my heart. Me voy a un campamento. And I go to this camp. Y en el campamento Dios usa a una mujer profeta. In the camp, the Lord uses this prophetic woman. Me puso sus manos sobre la cabeza. She laid her hands on top of my head. Y me dijo, te he apartado. And she says, I have put you aside. Te he guardado desde que estabas en el vientre de tu madre. I kept you even when you were in the womb of your mother. Para convertirte en profeta a las naciones. So I can turn you into a prophet to the nations. Escuche, escuche esto. Listen escuche. To this. Mientras que ella me estaba diciendo eso, while she was saying these things to me, yo comienzo a llorar. I began to cry. Yo no entendía lo que estaba pasando. I didn't understand what's happening. Y yo en mi mente estaba diciéndole al Señor, and there in my mind I was telling the Lord, Señor, yo no sé hablar. Lord, I don't know how to talk. Me da vergüenza hablar en público. I'm embarrassed to speak in public. Tengo miles de complejos. I have a lot of things that make me cuando feel bad. Cuando yo estoy diciendo eso en mi mente, when I'm saying these things in my mind, aquella mujer me dice, that woman says to me, no digas que tú no sabes hablar. Don't say that you don't know how to talk. No digas que tú no sabes hablar. Don't say that you don't know how to speak. No digas que tú eres el último de tu casa. Don't say that you're the last one in your house. No digas que escoja a otro. Don't tell me to choose someone else. Porque mis ojos, because my eyes, te han mirado. Have seen you. Y serás el pastor de tu casa. And you will be the pastor of your serás house. El pastor de tu familia. And you will be the pastor of your family. Serás el pastor. And you will be the pastor de toda tu descendencia. Of all your descendants. Hablarás mi palabra. You will speak my word. Hoy pongo mis palabras en tu boca. Today I put my words in your mouth. Aquella tarde, in that afternoon, esa palabra cambió la historia de mi vida. That word changed the history of my life. Mi identidad estaba siendo completamente cambiada. My identity was being completely changed. Una identidad de hijo. An identity of a son. Y pude experimentar el amor del Padre. And I was able to feel the love of the Father. Y pude experimentar la gracia del Señor. And I was able to feel the grace of the Lord. Y pude decir, and I was able to say, Señor, verdaderamente para ti no hay nada imposible. Lord, there's nothing for you impossible. Y hoy, and today, han pasado 18, 19 años, 18, 19 years have passed, de aquella palabra profética, from that prophetic word. Y hoy puedo decir, Señor, tú eres fiel. And today I can say, Lord, you're y tú faithful. Cumples todo lo que tú prometes. And everything you promise comes tú cumples to pass. Todo lo que tú prometes, and Señor. You keep everything that you promise. Tú cumples todo lo que prometes. And you keep everything that you promise. Y hoy soy el cumplimiento de una palabra profética. And today I'm the fulfillment of a prophetic word. Y hoy toda mi casa le está sirviendo al Señor. And all my house is serving the Lord today. Hoy por gracia de Dios. And today by the grace of God. Soy el pastor de la casa. I'm the pastor of the house. Soy el pastor de mi mamá. I'm the pastor of my mom. La perdoné. I have forgiven la her. La amo como nunca. I love her like never before. Hoy mi hermana es cristiana. My sister is a Christian. Y pasó por una experiencia de cáncer terrible. And she went through an experience of cancer terrible. La bauticé. I baptized her. Y hoy le está sirviendo al Señor. And today she's serving the Lord. Solo falta mi hermano mayor. My older brother is the only pero one. Pero tarde que temprano él llegará. But sooner or later he will come. Señoras y señores, ladies and gentlemen, cuando tú cargas una palabra de Dios, when you carry a word from no God, hay diablo que te pueda matar. There's no devil that can kill no you. No hay hechicería que pueda destruirte. There's no witcher that can destroy no you. No hay poder de las tinieblas. There's no power of darkness. Que quiera tratar. That can try. De oponerse. De oponerse. To oppose you. A lo que el Padre ha hablado. To what the Lord has said. Por eso es que yo puedo hablar con autoridad moral. That's why I can speak with authority. Acerca de una nueva identidad. About a new identity. Número dos. Number two. Segunda característica. The second characteristic. De esta generación benjamita. Of this generation of Benjamin. Es una generación conquistadora. Is a generation that conquers. Génesis 49, por favor. Genesis 49, please. Génesis capítulo 49. Genesis 49. Versículo 27. Verse 27. Dios es bueno. God is good. Yo dije Dios es bueno. I said God is good. Dice Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamin is a ravenous a wolf, and in the morning he shall devour his prey, and at night he shall divide the spoil. Escúcheme bien, por favor. Listen to me closely, please. El que está profetizando ahora, he that's prophesying today, es el mismo Jacob. Is the same Jacob. Pero está a punto de morir. But he's about to die. Llama a todos sus hijos. And he calls for his, all his sons. Y comienza a bendecirlos
uno a uno. And he begins to bless them one by one. Y comienza a profetizarles. And he begins to prophesy to them. Y cuando llega el turno, and when the turn comes for del más pequeño, for the youngest one, del más chico de la casa, the littlest one of the house, le dice Benjamín, he says, Benjamin, eres lobo arrebatador, you are a wolf, a la mañana comerás la presa, the snatches, you will eat your, y a la tarde repartirás los despojos, and at night you should divide the spoil. En otras palabras, in other words, lo que Jacob estaba soltando sobre la vida de su hijo, what Jacob was releasing on his son's life, era una palabra de conquista. It was a word of conquering. Le estaba diciendo, Benjamín, eres un conquistador. He was telling Benjamin, you will conquer. Y un conquistador es uno que arrebata por la fuerza lo que le pertenece. And someone that conquers, someone that snatches. Por eso es que yo vengo a hablarle a los conquistadores de esta casa. And that's why I'm here to call those that conquer this house. ¿Dónde están los conquistadores de esta casa apostólica? Where are the conquerors of this? Déjeme ver las manos levantadas. Let me see the hands de up. Todos los conquistadores, or those that conquer, de todos los que arrebatan las bendiciones, those that snatch the blessings. Señoras y señores, ladies and gentlemen, un conquistador aunque caiga, someone that conquers even though he falls, aunque se tropiece, even though he stumbles. La Biblia dice siete veces caerá el justo, siete veces Jehová lo va a levantar, but seven times the Lord will lift them up. Un conquistador no se queda con los brazos cruzados, someone that conquers is not there with his arms crossed, esperando de que el cumplimiento del Señor venga. Waiting for the fulfillment of the Lord to arrive. Un conquistador se mueve. Someone that conquers moves. Un conquistador avanza. A conquerors move. Un conquistador marcha hacia adelante. A conqueror marches forward. Un conquistador sabe. A conqueror knows. Que no hay absolutamente nada ni nadie. That there's absolutely nothing que te pueda hacer retroceder. That can make you go back. Tú no eres de los que retroceden para perdición. You're not the ones that go back for. Tú eres de los que avanzan para salvación. You're the one that goes forward for salvation. Eres de los que avanzan para ser bendecidos. Por eso es que dentro de ti, that's why inside of you, hay una nueva genética. There's a new genetic. La genética del Padre. The genetics of the Father. Y la genética del Padre. The genetics of the Father. Es una genética de conquista. It's a genetic of conquering. Y como tú eres hijo de Dios, is that you're a son of God. Y como tu Dios, como tu Padre, es un conquistador. And God, your Father, is a conqueror. Tú necesitas tener tu mentalidad. You need to have your mentality de conquista, of conquering. Tu léxico de conquista, your lips as conquering. Tu visión de conquista, your vision as conqueror. Yo lo puedo considerar, I cannot consider, a un conquistador, someone that conquers, que diga que no se puede, that says that it's not possible, que diga que no tiene, that says that he doesn't have, que no soy capaz, that I'm not capable. Señoras y señores, ladies and gentlemen, si hay algo que ha marcado nuestra cultura, if there's something that has marked our culture, lamentablemente, sadly, son tres palabras, it's three words. No puedo, no soy capaz y no tengo. You cannot do it, I'm not capable, I can't. Pero usted have. En esta mañana, but today, this morning, se tiene que despedir de eso. You need to say goodbye to those things. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says. Tal es el pensamiento del hombre. Such is the thought of the man. Así es él. And that's the way he is. Tú eres producto de lo que tú piensas. You're the product of what you think. Tú eres producto de lo que tú hablas. You're a product of what you speak. Por eso es que usted necesita creer. That's what you need to believe. Creerte. Believe. Que tú eres una conquistadora. That you're a conqueror. Que tú eres un conquistador. That you're a conqueror. Que por tus venas corre sangre de conquista. That through your veins blood of a conqueror. Que tú no eres un cobarde. That you're not a coward. Que tú no eres un fracasado. That you're not a failure. De repente fracasaste. Maybe you have failed. De repente te has sentido frustrado. Maybe you feel frustrated. Pero hoy es un nuevo tiempo. Today is a new time. Levanta sus manos a los cielos. Lift up your hands to heaven. Levanta tus manos. Lift up your hands. Y diga conmigo, hoy es un nuevo tiempo. Say with me, it's a new time. Un tiempo para ganar. To win. Y no para perder. And not to lose. Un tiempo para triunfar. A time to be successful. Y no para fracasar. And not to fail. Abraza al que está a su lado. Hug the person that's next to you. Y dígale, te veo con cara de conquistador en esta mañana. I see a face of a conqueror. Te veo con cara de conquista. Vamos, dígale, dígale. I see a face vamos, of vamos, a vamos, vamos. Come on, come on. Vamos, sacuda a tres personas en esta mañana. Sacuda a tres personas. On, move three people, move three people. Y dígale, and tell them, te veo con cara de conquista. I see a face of a conqueror. La derrota no hace parte de ti. Defeat is not part of el you. Fracaso no hace parte de failure ti. Failure is not part of you. Levántate en esta mañana. Arise this morning. Sal de la cueva. Leave the cave. Sal de la cárcel. Leave the jail. Sal del lodo cenagoso. Leave the pit. Sal de la depresión. Leave the pressure. Sal de la preocupación. Leave worrying. Levántate. Arise. Levántate, levántate. Arise, arise. Levántate. Arise. Hoy es tu día. Today is your day. Hoy es tu tiempo. Today is your time. Un tiempo nuevo.
oportunidades. New opportunities. No llores por las oportunidades del ayer. Don't cry for the opportunities that passed yesterday. No llores. Don't cry. Por lo que no hiciste. For the things you have not done. No ores. Don't pray. Para que Dios traiga esas oportunidades una vez más. So God can bring those opportunities back once again. Porque Dios no lo va a hacer. Because God will not do it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios no trae cosas viejas. Because God doesn't bring old. Todo lo que hace Dios es nuevo. Everything that God does is new. Dios trae. Do you believe it? Nuevas oportunidades. New opportunities. Hay nuevas oportunidades. There's new opportunities. Abraza una nueva oportunidad. Embrace a new opportunity. Vamos, abraza una nueva oportunidad. Come on, embrace a new opportunity. Yo vengo a hablarle a los Caleb en esta mañana. I came to speak to Calebs this morning. A los Caleb, a los Caleb. To the Calebs, to the Calebs. A los que tienen una promesa. Those that have a promise. A los que cargan una palabra profética. Those that bear a prophetic word. Que aunque estén en el desierto. That they may find themselves in the wilderness. Que aunque estén pasando por proceso. And they may be going through process. Esperan en el Señor. They wait on the Lord. Porque tarde que temprano. Because sooner or later. Dios cumplirá. God will fulfill his word. Porque él no es hombre para mentir. He is not man to lie. Ni hijo de hombre para mentir o para or son of man to lie or to para arrepentirse. Or to repent. Él no es hombre para mentir. He's not man so he can no lie. No es hijo de hombre para or son of man so he can repent. Señoras y señores, ladies and gentlemen, los Caleb tienen una palabra profética. The Calebs have a prophetic word. Y saben esperar en el Señor. And they know how to wait on the Lord. Nosotros necesitamos entender algo en esta mañana. We need to understand something this morning. Y es que el carácter de papá is that the character of dad es fidelidad. Is faithfulness. ¿Sabe? You know que sí existe algo que es imposible para Dios. Something that's impossible for God does exist. Hay algo imposible para Dios. There's something impossible for God. Se nos enseñó que no hay nada imposible. We were taught that there's nothing impossible. Pero sí existe algo imposible para Dios. Something impossible for God does exist. ¿Sabe qué dice el escritor de los Hebreos? You know what the writer of Hebrews says? Que es imposible que Dios mienta. That it's impossible for God to lie. Otra vez. Once again. Es imposible. It's impossible. Que Dios mienta. For God to lie. A lo que te ha prometido. To what he has promised you to. Es imposible. It's impossible. Que Dios mienta. For God to lie. A lo que te ha prometido. To what he has promised you. Porque Dios no es variable. Because God does not change. Dios no varía. God doesn't change. Él es el mismo de ayer. He's the same yesterday. De hoy. Today. Y por los siglos de los siglos. And forever. Lo que te prometió. Whatever he promised lo cumplirá. You, he will come to pass. Pero levántate como un conquistador. But arise as a conqueror. Abre tu boca de conquista. Open your mouth as a conqueror. Declara la palabra. Declare the word. Un conquistador profetiza. A conqueror always prophesies. Un conquistador suelta la palabra. A conqueror always releases the word. Un conquistador dice. A conqueror says. No moriré. I will not die. Sino que viviré. I will live. Para contar. To tell. Las maravillas de Dios. And to say the wonders of God. Y ustedes como iglesia. And you as a church. Que tienen un padre conquistador. You have a father that conquers. Yo voy a repetir eso otra vez. I'm going to repeat that again. Ustedes como iglesia. You as a church. Sí que tienen un padre conquistador. You do have a father that conquers. Que ha estado al borde de la muerte. He has been in border of dying. Pero ha sabido esperar en el Señor. But he has known how to wait on the Lord. Cualquiera de nosotros. Any one of us. Estuviera pasando por todo lo que él está pasando. That you will be going through everything that he has been going through. Muchos estarían amargados. Many of you would have been bitter. Muchos estarían en su casa. Many of you would have been in your house. Encerrados en el cuarto. They're locked up in your room. Llorando. Weeping. Quejándose contra Dios. Complaining to God. No queriendo saber nada de nada ni de nadie. Not wanting to know about no one or nothing. Pero qué gran modelo tenemos. Oh, but what a great model we have. Qué gran ejemplo tenemos. Oh, what a great example we have. Qué gran conquistador tenemos en esta casa. What a great conqueror we have in this house. Un hombre que lo caracteriza el gozo. A man that's characterized by joy. Porque de algo estoy completamente seguro. Because something that I'm confident of. Es que Dios se le ha revelado a él. Is that God has revealed himself to him. Y él sabe que sabe que sabe. And he knows that he knows that he knows. Que si no lo mató la droga. That if drug didn't kill him. En los años atrás. In the past years. Que si no lo mató. That if he wasn't killed. La delincuencia 30 años atrás. But being bad 30 years que ago. Que si el diablo no pudo con él. That the devil wasn't able to. Mucho him. Menos podrá en este tiempo. He will not be able to do it in this mucho time. Menos podrá en este tiempo.
tiempo. Por eso es que declaro vida, apóstol. Vida, la vida de Cristo sobre usted. Vida de conquista. Todavía hay mucho que hacer. Largo camino te resta. Alguien que dé un grito de júbilo. ¿Dónde están los conquistadores de la casa? ¿Dónde están los que no retroceden? Los que resisten la prueba. ¿Dónde están los que resisten? ¿Dónde están los que resisten? ¿Dónde